bienvenidos una vez más a mi canal. Nos encontramos en la bella ciudad de Budapest y hoy, como habrán visto en el título del vídeo, vienen conmigo a visitar las termas modernistas más guapas de Budapest, las termas Geller. Bueno, las termas Geller se encuentran adosadas al edificio que viene siendo el Hotel Geller. De detrás se encuentran las termas. Vamos a entrar y vamos a ver cuánto vale la entrada. Los tickets los pueden comprar online o los pueden comprar aquí. Se ve maravillosa arquitectura que hay aquí. La entrada vale unos 10.500 forints, unos 10.500 florines, que vienen siendo unos 28 euros por persona. Te dan esta manilla y entras. Tienen que tener en cuenta los horarios, ya que ellos cierran. En principio en Google estaba puesto que cierran a las 8 de la noche, pero ahora mismo son las 4 y media de la tarde y me acaban de decir que cierran a las 7, así que solamente tenemos 2 horas para disfrutar. Pero bueno, nada, yo creo que con 2 horas está bien, aunque yo recomendaría que vinieran por 3 horas. Esta es mi segunda vez aquí, que he venido porque les quiero mostrar simplemente, pero me encanta y estoy segura que a vosotros también les va a encantar. Bueno, y esta es la taquilla para guardar las cosas, para sentarla. Utilizan la manilla. Ahí ya pico y la ponen en la parte roja. Y ahí está cerrado. Luego tienen que memorizar el número para que no se pierdan luego a la hora de recoger sus cosas. Bueno, ya estoy lista y ahora vamos a salir. Una vez en los vestuarios, sales directamente a la piscina externa, que está súper bonita. Es una piscina de olas. Que la primera vez que vine no me metí, pero ahora sí me voy a meter porque ahora sí hace más calorcito. Y miren qué guapa está. Deliciosa. La primera vez que vine era invierno y no me pude meter en esta piscina porque estaba súper fría, pero hoy el día está espectacular. Y bueno, viajeros, todas las piscinas de estas termas son termales, son aguas termales que tienen muchísimas propiedades y minerales y beneficios para la salud, ya que aquí en Budapest solamente haces un agujero en el suelo y sale agua termal, sale un chorro de agua termal, ya que ellos tienen eso. Y es por eso que Budapest es muy conocido en el mundo entero por tener la mayor cantidad de termas de Europa. Es súper bonita, la verdad que tiene un encanto increíble, y si suben van a poder encontrar todo este muro súper bonito lleno de monumentos, de estatuas, de flores, y van a encontrar una vista increíble para poder hacerse una de las mejores fotos de aquí, de las termas Geller. Y esta piscina es una de las más famosas y la van a ver en cualquier foto que pongan en internet porque es muy bonita. Es una piscina en interiores. Tiene muchísimo encanto, solo que para poder nadar en ella tienes que usar gorro, y la verdad es que no me gusta ponerme gorros. Y bueno, el agua está como que más o menos tibia, no está ni muy fría ni muy caliente, pero bueno, con las piscinas que hay no pasa nada si no te metes, pero disfrutar de ella es un imperdible porque está preciosa. Encuentro por dónde está la terraza porque esto es un laberinto. Sorry, where's the terrace? Y listo, he encontrado la terraza y ahora les voy a enseñar aquí en la terraza, que es la parte exterior, en todo lo alto, el rooftop.
tienen una especie de cafetería donde pueden comer. Los precios son un poquito caritos, carillos, pero bueno, se hace lo que se puede, ya que hay muchísimos turistas. Y luego tienen toda la terraza exterior para relajarse si quieren tumbarse a tomar el sol. Es increíble, se está súper bien. Y ahora les voy a mostrar. Aquí dentro de la cafetería para comer no tienen mucha cosa, y un dato importante es que solamente aceptan tarjeta de crédito. Fíjense que está marcado aquí, no cash, only card. Aquí lo pone claramente. Y nada, tienen soft drinks, coffee, cóctel, champagne, wine, vino, shots and sandwich. Tienen sandwiches, es lo único que hay en realidad para comer, como algo como snacks y tal, pero en realidad no hay tanta cosa para comer, así que si pueden traer la comida de vuestra casa, mejor. En principio pienso que como ya la hora de la comida pasó, ya que son casi las 5 de la tarde, ya no tienen ya en realidad la oferta de almuerzo o comida, porque ya es bastante tarde. Pero cuando yo vine, que me pasé el día entero, a las 12 o a la 1, sí que tenían la oferta de sopas, goulash, cosas así, como que platos más calientes. Miren cómo era en los años 20, en 1939. Y estas son las piscinas interiores también, que son un poco más calientes. Hay una que está aquí a mi derecha que está a 40 grados y la otra está a 36. Y luego aquí detrás tenéis duchas de agua caliente, sauna y hammam. Y tienen también espacios de pequeñas piscinas con el agua súper fría. Y también por aquí atrás tenemos como una especie de sitio para relajarse después de entrar al agua caliente y al agua fría. Te puedes alargar en una de estas sillas, de estas tumbonas, y poder echar una siesta. Cosa que no voy a poder hacer porque ya es un poco tarde y solamente tengo una hora y media para disfrutar. La temperatura está como a 50 o más grados todavía, no sé exactamente cuánto, ahora voy a verificar cuánto tiene, pero la verdad que este baño turco está súper bien. Sientes como la piel se te liberan las toxinas, todo, la verdad que está súper. Bueno, y acabo de salir del baño turco, miren cómo se me ha corrido toda la máscara de pestañas. Esa es una de las cosas, chicas, ni se maquillen porque la verdad que no vale la pena. Y ahora me voy a meter en la piscina fría a ver qué tal, porque la combinación de frío y caliente es muy buena para la piel, ayuda mucho con la celulitis. Y nada, se vienen conmigo a ver qué tan fría está el agua. Parezco un panda. Bueno, esta es la piscina de agua fría. Voy a entrar a ver qué tal. Bueno, cuando sales de lo caliente como que no se siente mucho, pero está súper frío igual. Está a 16 grados. Vamos a ver cuánto tiempo aguanto aquí. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo tanto como yo. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte, comentar y regalarme un like. Les mando un beso y hasta la próxima aventura.